200, o sea, para regalar, mayor. Están 200 y son de 5 piezas. ¿Ya? Y yo lo más barato que encontré otra vez son 200 de 3 piezas. Está de 5. Si compras 5. ¿Tú estás vendiendo o estás comprando? ¿Estás vendiendo o estás comprando? Me da comisión. Me regalaron una. Entonces. Red. Yes, yes. ¿Tu voto es Milo? That's Red Square. Is my logo market. Is my logo. ¿O es tu logo? No importa ya. Es tu culpa, pero no importa. No es que queramos. Es tiempo perdido. Oh. Es que no sabe que le vamos a dar más plata por eso. De ahí. Para derecha. Pero yo te digo, mira, si le hablo inglés igual no me entiende. Así que prefiero hablar en mi idioma, cosa que no pienso dos veces. Ya. En eso. Ah, ya, ya, ahí. Oh, ¿qué van a comer acá o qué? Mira lo que. Acabamos de encontrar a la madre de todas las matrioscas. ¿Cuántos hay adentro? Preguntaré a ver unos. ¿Cuántos hay adentro? ¿Cuántos hay adentro? Pero di un número, yo creo que. Puta, 80. Yo digo. No, yo digo 50. Hay que preguntar. Excuse me, how many inside? 33. 300. A 30. A mí no lo veo. Estoy actualmente y acabo de llegar a Moscú. Estoy con Danielito Rodríguez, un amigo mío que está esperando en Moscú y ya me bañé, tengo los juegos, te dice todo lo que tuve que hacer. Y lo primero que me dice él es que tenemos que venir a un mercadito que se llama Is My Lobo. Is My Lobo. Es tu lobo. Is My Lobo Market, que es uno de los reyes, uno de los mercados más grandes aquí de Moscú. Y por lo que he visto, sí, acá puedes encontrar todo lo que es souvenirs o recuerditos del mundial, lo que he visto mucho. Y todo lo que es matrioscas y ushankas, ya se los voy mostrando con imágenes. Pero lo único, o el único problema que acaba de pasar en estos momentos, es que comenzó a caer la lluvia y estamos que nos cubrimos para poder seguir recorriendo este supermercado. $10 por $250. $200. O sea, para regalar, mayor. Están 200 y son de 5 piezas. ¿Ya? Y yo lo más barato que encontré otra vez son 200 de 3 piezas. Está de 5. Si compras 5. ¿Tú estás vendiendo o estás comprando? Me da comisión. Me regalaron ustedes. Claro, entonces. Si compras 5. Te da 10% de descuento. $5 por $200. ¿Cómo le brilla la cara? ¿Cómo le brilla la cara? ¿Cómo le brilla los ojos? Grave, grave. Está grabando todo el rato. Señor, key goods to sell. Okay. Good materials to sell. Si tú quieres comprar, le podemos rebajar un 15%. Yo creo que sí, yo creo que ya con Francesca vamos a comprar todo acá. Bueno, pues tú andas, pues si tú sientes que lo hacías bien, pero ¿qué tienes? ¿Por qué lo mandas? Dice que tú me des el precio. ¿A cuánto? Crash. Saco mi SE y él saca su iPhone X, creo. Sí, no, es vale. 20, 200. One, but 10. 10. How much? 10. You want 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pero es descuentón, 10. A ver, con amor y cariño. $2.50. Mínimo. $2.50. Sí, sí. La otra se lo doy por $2.40. Siempre sí. La Francesca toca la pata arriba. Sí, sí. Y si quiero 35. Y si quiero 50. No. Este es cartografía del año de la pera. Sí, claro. Mira, Sudamérica. Imagínate que tengas que viajar con estos mapas para encontrar el hostel. Mira. ¿Qué año es? 1909. Tiene más de 100 años, 110 años. ¿Cuánto está originalmente? Este está 220, mira. Este está 230
y la moneda y el billete está 500. ¿Y a ti cuándo te lo dejó? Originalmente. Lo extorsionaste. En el otro lado. Hiciste la magia. ¿Y eso cuánto estaba? En el otro lado, este estaba 250. Y este estaba 200, este estaba 300. Ah, y acá te bajó bastante 250. Entonces. Y de 300 del otro lado a 230. ¿Shot? Mira. Ah, ese shot armable. Qué loco. Baja, bro. How much? 300 rublos. 300. ¿Y todo el español? ¿Último precio? No, pero we made them. No, pero tú... No, tú 500, ok. Pon cara de duro, Daniel. No pongas cara de suave para que sepan que quieres comprarlo. ¿Quieres comprarlo? Todo lo que hace Daniel por un descuento, ¿eh? ayudando a poner la sombrilla. Es último precio. Menos que nos cortó el día la lluvia por ahora. Estamos esperando que pase. Todos tanques se refugian en lugares secos y los vendedores están haciendo lo posible para cuidar sus negocios. A todo lo que dije sobre este mercado, van a encontrar muchísimas antigüedades, mucho lo que es para colección. No solamente el tema de metalurgia, lo que es alfarería, metales, también lo que es platos o alfombras, camisetas, absolutamente libros, cartografía, exactamente, de mapas. Vimos planos de 1900. Vimos, he visto cosas que yo jamás he visto en otro mercado del mundo. Sí, ahora Francesca la vamos a encontrar, va a estar con su bolsa de mercado. No, va a estar adentro de una, va a estar adentro, Francesca va a estar adentro de un puesto trabajando, porque es tan buena para vender y para regatear. Yo me lo imagino, si no, con su bolsa de mercado así. Ya la perdimos a Francesca, a la señorita que estaba regateando en todas las partes del video. Ah, la encontramos. Ya está. ¿Qué compraste? Parece mona, ¿eh? Estoy entre Привет. Matrioshka. Привет. Да? Как дела? Как дела? Хорошо. А ¿qué te откуда? А русский, перу, перунский, перунский. Красивый, beautiful. Yeah, beautiful, eh? Красивый. Yeah. El, un poquito chancayen. ¿Qué estás viendo? Chancadoski. ¿Vos? Ну, делим на 60, получается 200 долларов. Ой, это не puede, Está pegada, está pegada. Открывается вот так вот. Вот так вот. Неудобно, а вот... А, это дуровский. Да, вот так, раз. ¿Qué más faltan? Да. ¿Faltan dos más? Sí, claro, son 10. Sí, entonces... ¿Ves? Mira. ¿Se abre? Ya, chao, claro, gracias. ¿Da? No le compramos, ya, chao. Vamos, gracias. Ya, gracias. Solo queríamos abrirlo. El de ella estaba bonito. Okay, espacio, para acá. No, solo queríamos para el video, nada más, perdón. Раша, прилетайте потом, прилетайте, Раша, мы понимаем. Гендри. Эльвира. Эльвира? Да. Ah, como mi tía Elvira. Aquí Elvira. Farfán, ¿de quién viene? Farfán. YouTube, de ahí si lo quiero. Cuevita. Bueno, Rodríguez. Ahí se lesiona, Rodríguez, se lesiona. Sí, sí, sí. Se, se rompió, se rompió. ¿Quién es el último? Galese. Escúchame, el otro día nos fuimos a Decathlon a comprar una maleta en mano. Y salieron con zapatillas, calzoncillos, con bicicleta, con moto. Tuvimos que comprar una maleta en mano porque ya no entran cosas. No, eso me ha pedido Jesús. Échale la culpa. No, él me ha pedido que le diga. Así de consumismo, ¿eh? La adicción por comprar, siempre tienes que echarle la culpa a otra persona. ¿Está? Ya está. Ya, tu último. Estasiva. ¿Para acá? Estuvo yo buscando los boletos. ¿Cuántos han gastado hasta ahorita? Lo que tú has gastado en un mes en Budapest. Sí, esa es la respuesta que quería. ¿Para él lo tiene? Sí. Big jersey. Very big, ¿no? Sí, sí, de Atlanta. No, salimos. Un poco del caos. Para venir a la tienda Farfán, pero no hay absolutamente nada. Sí, hay un calendario.
guapo, está guapo. ¿Viste? ¿Viste? No hay absolutamente nada de Farfán en la tienda de Locomotive. Así que teníamos que salir del caos de ese mercado. El mercado está impresionantemente surtido, pero ya era demasiada presión para estar ahí, porque todo era mucha compra-venta. No se ve. Lamentablemente vinimos aquí a Locomotive, donde juega Farfán, porque Danielito quiere seguir comprando cosas, pero no encontramos. Parece que todo se ha acabado. O todo el mundo tuvo la misma idea de Daniel y todos los peruanos vinieron a la tienda a comprarse la camiseta de Farfán. Sí. O sea, lo que me han dicho es que están cambiando de sponsor. Ah, este parece Mbappé más que Farfán, ¿no? Mbappé. Farfán. Hasta parece blanco en Rusia, Farfán. Lo han blanqueado un poquito. Increíble la palabra oferta, cómo puede cambiar la actitud de una persona, especialmente en ustedes dos. Yo no he conocido seres humanos como ustedes, la verdad. Estoy impresionado. Escúchame. Está en oferta, ¿entiendes? Está en oferta, no me importa si no me queda. ¿Todo? ¿Qué te digo? Acaba de limpiar el estante, miren. Allá estaba lleno el estante de cosas, lo acaba de limpiar. Ya. Pero podrías abrirlo y coserlo para que te quede, bro. Y te queda. Escúchame. Sí. O puedes hacer dos en uno y ponértelo. Por 10 soles. Vamos a limpiar. 400. Lo pienso. El ruso se dio cuenta. Se dio cuenta del comportamiento del consumidor del ruso. Entonces Daniel se compró chalina de México, de Portugal. O sea, estaban súper baratas porque costaban 100 rublos cada uno. Entonces, comprando dos se salía 75 cada uno. Se compró chalina de México. ¿Dónde está? 300, ¿no? Ya, pero es que en su favor. Checa, sabe que estaba buscando esto, boludo. Sí, necesito uno. That's a... ¡Espasiva! Wow. Bien. Thank you so much. Acá. Al tren. Vinimos por una sola cosa. Sal. Es increíble lo que hace la adicción a las compras. Ese es el primer paso de la adicción. Es primero... primero no se acepta. Dice, yo lo necesito. El segundo es, está en oferta. Y tercero es, no tengo efectivo, voy a pagar con tarjeta. No, si no lo necesito, se lo puedo dar a alguien. Se lo puedo dar. Sí.